solo te veo. Entrevista a esta hora en Radio Unlar 91.1. Bueno, nos vamos al teléfono. Ayer lo dábamos a conocer, se está realizando una nueva edición del Cyber Monday 2023. Este es el segundo día y, bueno, la info indica que más de 15.000 productos disponibles, 900 empresas, promociones y muchas ofertas. Es por eso que estamos en contacto con, en este caso, Franco Fioretti. Él es director de la región norte de CASE, de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, para que nos comente un poquito, ¿no?, cómo se va desarrollando esta nueva edición. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Yelén, Andrés y todo el equipo lo saludan. ¿Qué tal, Yelén? Andrés, buen día, un gusto saludarlos. Bueno, un placer, gracias por estos minutos con nuestro medio. ¿Undécima edición puede ser, sí, no? Así es, undécima edición del Cyber Monday, que es una iniciativa de CASE, que es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Bien, ¿y cómo se va desarrollando? Ayer veíamos que, al menos la información que estaban pasando, que los compradores van entre 25 y 34 años, y nos llamó la atención de una de las categorías que más estaban buscando, es supermercado, más allá de los electrodomésticos y demás. ¿Así se va desarrollando? Así es. El primer día estamos muy optimistas con los números. Tuvimos, desde que se lanzó la página del evento, tuvimos 1,7 millones de usuarios que pasaron por el sitio. Muy contentos con estos números. Y como decías vos, la categoría supermercados siempre post-pandemia tuvo un protagonismo porque, bueno, dadas las restricciones, tuvimos que volcarnos al canal digital. Entendemos que el usuario tuvo una muy buena experiencia de compra en ese canal y con ese rubro, y el usuario lo tomó como un canal habitual, ¿no? Y hace compras recurrentes. Por eso es que supermercado últimamente se mantiene como una de las categorías más visitadas y que más unidades tracciona en el canal digital. Franco, ¿cómo estás? Buenos días, Andrés te saluda. ¿Qué tal, Andrés? Encantado. Hemos escalado ya varios años, como decía, undécima edición del Cyber Monday, y lo primero que me gustaría saber es si la gente notan ustedes, además de este gran número que ya me nombraste que ingresó al sitio, si ya entendieron definitivamente que hay que entrar a la página de Cyber Monday, no hay que ir por páginas particulares, sino que entrar a la página y que esa te direccione a las que están chequeadas, y efectivamente para evitar estafas. ¿Ya se han educado en ese sentido? Así, Andrés, entendemos que sí, pero siempre es bueno reforzar ese mensaje para algún usuario nuevo o para algún usuario distraído, que la mejor manera, no solo de evitar fraudes y estafas, es ingresando a través del sitio oficial, que es cybermonday.com.ar, sino también que para tener una buena experiencia de compra y poder también poder entender cuáles son las empresas que participan de manera oficial, que la van a encontrar dividida en 11 categorías, ¿no? Y ahí el usuario puede ingresar y ver todas las marcas que participan y entrar a la de su conveniencia y empezar a ver qué ofertas tienen. Pero la otra sección que también tiene la página oficial, que lo nombraba recién Ayelén, en la presentación de la nota, son estas 15.000 mega ofertas que están dentro del sitio, donde ahí el usuario puede buscar ya por producto específico y en el mismo sitio web oficial ve los distintos precios, financiación y tipos de envío. Es una facilidad para poder comparar precios y oportunidades, ¿no?, para los usuarios. Y bueno, ahí lo estábamos viendo, lo estamos viendo también a través de la pantalla, recorriendo un poquito. Hablamos del promedio de edad. Pero además, saquemos el tema supermercado, porque es verdad, puede tener mucha demanda, pero a lo mejor están comprando mucha yerba, que no es que claro, están gastando mucho dinero. Vamos a escalar un poquito más, a lo mejor en lo electrónico. ¿Qué es lo que más busca o espera? ¿Electrónico, electrodoméstico? ¿En qué rango de precios están gastando? Vemos un aire acondicionado, te puede salir entre 500 a 700 lucas en el día de hoy. A lo mejor esperaron estas fechas para comprar. ¿Qué es lo que están notando ustedes que es la compra que más está solicitando o chequeando por lo menos? Tenemos dos tipos de datos que observamos del primer día, que fue ayer, del evento, y que les recordamos a la audiencia que termina mañana miércoles, que deberían entrar lo antes posible y aprovecharlos. Los datos que surgen de la navegación de ayer de los usuarios que participaron del evento es que los productos más buscados fueron aire acondicionado, zapatillas, heladeras, lavarropas y notebook. Ahí vemos esto que vos decías, ¿no? Todos tickets promedio bastante más alto, ¿no? Sí.
y entendemos que aire acondicionado, bueno, es porque es un producto de por la estación que estamos. Claro, claro. Se viene el y por lo caro, ¿no? Y por lo muy alto y en el norte. Claro, y por lo caro que están también. Igual nosotros ayer decíamos cuando dábamos a conocer esta nueva edición del Cyber Monday que, bueno, hay que hacer comparaciones, ¿no? Y no comprar por comprar. Hay como varias casas donde te están brindando electrodomésticos, entonces es como que hacer la comparación y hacer una buena compra. Así es. Esto también lo traigo de lo que dijo recién Andrés, esto del usuario más inteligente, claro. Que tiene que entrar por la página oficial. También vemos que el usuario es más inteligente y tiene más busca más información a la hora de comprar. Claro, ya no hay esa primera compra por impulso, sino es buscan oportunidades reales, buscan disponibilidad, buscan cuota, buscan precio, buscan un envío gratis, buscan distintos tipos de oportunidades que lo bueno que tiene la página, como te decía recién, la mega oferta, las pueden comparar y cada uno elegirá de acuerdo también a su conveniencia, ¿no? Claro, seguramente. La vivada, la típica, ¿no? De subirle el precio el viernes y este lunes hacer la oferta casi, incluso capaz que más caro de lo que estaba el día jueves de la semana anterior. Eso es algo que se viene trabajando también hace tiempo, que se viene haciendo un control para que no haya sobreprecios en los días anteriores para después fingir una oferta sobre Cyber Monday. ¿Cómo se trabaja al respecto? Correcto. Desde la cámara, en todos los eventos, trabajamos en conjunto con la Facultad de Buenos Aires, con la Facultad, perdón, de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, fiscalizando las mega ofertas durante los días que dure el evento para que no tengamos esa distorsión de precios de la cual podemos entender o creer esto de que es una vivada, como decís vos, bien. Y buscamos fiscalizar desde la cámara durante los días del evento que esas mega ofertas que figuran en el evento estén con precios cuidado y no tenga esa distorsión de precios que vos mencionabas recién. Y también vale aclarar que el poder de fiscalización también lo tiene el usuario. Si el usuario detecta algún precio desviado que cree que es un engaño, puede denunciarlo en la página oficial del evento y la cámara analiza cada caso y si tiene que sancionar a la empresa participante, la sanciona, bajándole el logo durante la participación del evento hasta que regularice el precio de ese producto que tiene algún problema, digamos, o la publicación que tiene algún error. Bien. ¿Cómo se está manejando con las cuotas? ¿Eso también infiere en el Cyber Monday o ya depende de cada una de las casas? Las ofertas comerciales, tanto las oportunidades que te hablaba de descuentos, beneficios con cuota o los envíos, cada marca participante, que en este evento son más de 900, cada marca, como decís, tiene su estrategia comercial y pone a disposición los productos y la financiación. Sí encontramos, y está bueno que la gente lo sepa, que hay desde 3 cuotas, 6 cuotas y hasta 12 cuotas sin interés en algunos rubros, en algunos productos, en algunas tiendas, no en todo el sitio. Bien. ¿Y cuál es, viene siendo la vedette, digamos, el más utilizado, la compra con tarjeta de crédito en cuotas, o se está pagando mucho en débito también de manera de contado? Más, y la primera elección del usuario es poder cuotificar su consumo, porque le conviene también por la situación que estamos atravesando. La mayor cantidad de operaciones se están cerrando con tarjeta de crédito. Después vienen transferencias bancarias y tarjetas de débito. Porque estaba viendo, por ejemplo, Modo tiene un 20% de descuento, si bien tiene un límite, un tope de devolución, tiene una oferta interesante también, la billetera virtual. Así es, dentro del sitio web están todas las ofertas, Modo es una de ellas, donde tiene un descuento por usar Modo y un descuento especial para las tiendas oficiales que participan del evento Cyber Monday. Bien, perfecto. Que se suman a otras promociones, ¿no? Bien. Nos preguntan también por el tema de los viajes. La gente está buscando, digamos, la promoción también en los viajes, ya que se aproximan las vacaciones o estamos ya más a finalizar este año. Las categorías más buscadas en el primer día del evento está viaje entre las 5 categorías más destacadas de ayer. Ese podio, digamos, de 5 se completa con indumentaria y calzado, electrotecno, mueble, hogar y deco, viajes y salud y belleza. Bien. Son las categorías que ayer más fueron cliqueadas y buscadas por los usuarios que navegaron a través del sitio. Perfecto.
Perfecto, perfecto. Entonces la gente está buscando el aire acondicionado, pero también está buscando poder salir a respirar un poco de aire puro, ¿no? De viajar y tener la posibilidad capaz de conocer otros lugares. Bueno, nos parece importante entonces hablar un ratito con usted para que nos comente cómo se va desarrollando. Como siempre, antes de finalizar, bueno, las recomendaciones, ¿no? En este Cyber Monday. Bien. Las recomendaciones siempre que me gusta que quede claro y reforzar el mensaje para toda tu audiencia es... El que esté dispuesto o esté necesitando, quiera hacer una compra de oportunidad, cuanto antes entre al sitio, mejor, porque están todas las ofertas disponibles. Entonces, sí le invitamos que cuanto antes entren, y el sitio oficial es cybermonday.com.ar. Y esto que veníamos hablando antes, que el usuario busque y ingrese a través de la página oficial para evitar estas posibles fraudes o estafas que en este tipo de eventos suelen crecer exponencialmente, ¿no? Perfecto, entonces, esas cosas para tenerlas en cuenta. Mañana finaliza, pero ¿se piensa en extender esta nueva edición o ya mañana ya estamos, digamos? El evento, Cyber Monday, termina mañana miércoles a las 0 horas. Bien. Estamos viendo de la cámara si se extiende unos días más, dependiendo el movimiento, ¿no? Claro. El movimiento, por supuesto, y la expectativa que tiene la gente. Bien, bueno, perfecto. Entonces vamos a estar atentos a esa información, porque si, bueno, se extiende, le están dando la posibilidad a la gente de poder comprar, ¿no? Para todos aquellos que no, capaz no pudieron ingresar o se colgaron y no ingresaron a tiempo. Le agradecemos, Franco, por esta entrevista. Gracias por estos minutos con nuestro medio. Gracias, Yelena y Andrés, un gusto, y quedo a disposición cuando quieran para poder seguir profundizando el tema y viendo los resultados finales. Perfecto, entonces, igualmente, que tenga lindo día, hasta luego. Estamos donde está la información.